Excelente. Bueno, ahora sí estamos en vivo. Gracias, querido Wolfgang. Un verdadero placer para nosotros como Cámara Alemana estar un momento de esta tu tarde contigo, conversando, conociéndote más, abordando un tema tan importante y que creo que ha cobrado mayor relevancia desde que todos estamos viviendo en la pandemia, ¿no? Entonces, quiero agradecerte, como digo, por el tiempo que nos brindas. Y agradecer también a todas las personas que se están conectando vía la Feria Virtual Expo Bolivia. A todos aquellos que nos están siguiendo, por favor, les comento que pueden hacer comentarios, mandar consultas si lo desean, usando la casilla del chat que tienen habilitada en la feria, que yo siempre y cuando tengamos tiempo al final de esta entrevista, las voy a ir comentando a Wolfgang. Wolfgang, como te digo, un gusto estar en contacto contigo. Sé que eres boliviano de nacimiento, cineasta de profesión, pero que hace unos cuantos años atrás tu vida también dio un vuelco, ¿no? Por una situación que tú estabas viviendo en ese momento, que era una gastritis. Y me imagino que a partir de eso hubo un punto de cambio en tu vida. Y de forma así muy, muy general, quiero que nos comentes un poco de tu historia. ¿Y qué es lo que estás haciendo actualmente? Porque seguramente muchas personas que nos ven te conocen, pero tal vez algunas otras no. Entonces, cuéntanos un poco de tu historia. ¿Quién eres? Bueno, Carol, antes que nada agradecerte a ti por la invitación y bueno, y también agradecer a toda la gente que está compartiendo con nosotros estos momentos. Bueno, yo soy cineasta de profesión, en realidad he estudiado cine en Caracas, en Venezuela, y bueno, yo me dedicaba a la producción audiovisual. A raíz de eso hice un par de programas de televisión, empecé en radio también. Pero mis programas de televisión estaban abocados más que todo a la parte de la búsqueda espiritual, al sentirse bien con uno mismo y todo eso. Y con el paso de los años, si bien yo daba este tipo de conferencias, de charlas y de programas de televisión, pues empecé a tener una gastritis galopante que no se me quitaba con nada. Empecé a visitar a los supuestos mejores expertos en el tema en La Paz. Y aún así no encontré cura. Y el detalle es que la gastritis esta fue empeorando, 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 hasta que dije, oye, ya basta, esto no puede seguir así. Y buscando alternativas en internet de comida saludable, de alimentación sana y todo eso, descubrí en principio que el zumo de repollo era lo que quitaba la gastritis. Entonces, para mí fue un gran descubrimiento, una gran bendición. Pero con el tiempo me di cuenta que no era suficiente porque igual seguía siendo gastritis y el repollo era como un paliativo saludable, pero no era la solución. Entonces, a partir de ahí empecé a profundizar más en el tema de la salud consciente. Y simultáneamente, mientras hacía el programa de televisión, yo decía, la parte espiritual y la parte física deben ir de la mano. No puede haber un camino espiritual con una persona muy enferma, ¿no? Entonces, a raíz de eso, que en el anterior, uno de los anteriores programas de televisión que hice que estaba dedicado a la parte espiritual, puse tres capítulos de alimentación y tuvieron mucho éxito. Entonces, a raíz de eso que decidí hacer un nuevo ciclo de programas de televisión ya exclusivamente dedicados a lo que es la salud. Y simultáneamente se empezaron a dar las posibilidades de hacer ya talleres también compartiendo mi experiencia. Luego, después de más de una decena de años estudiando el tema de la alimentación consciente, además de haber estudiado en el Instituto de Nutrición Integrativa de Nueva York. Así que, como te digo, son muchos, muchos años más que digo que ya voy en este tema y eso ha llevado a que dé conferencias tanto en Bolivia como en el exterior y actualmente me encuentre desarrollando talleres presenciales en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Exacto, así como escribiendo libros, ¿no? También Sí, abordando el... así. Sí, cierto. A ver, Wolfgang, entonces, por lo que llego a entender, y tú vas a corroborar eso, tener salud significa estar bien, tanto física, mental como emocionalmente. Una definición me gustaría tal vez del tema de qué es estar saludable.
Necesariamente, sí, tiene que ir ligado de la mano el aspecto emocional, el aspecto mental y el aspecto físico, por supuesto, porque uno influye en el otro. Uno de pronto cuando está muy estresado, por supuesto, debilita el sistema inmune, pero si uno también debilita su sistema inmune a través de un estilo de vida un tanto complicado o inconsciente, sin ser peyorativo, pues este también va a afectar a la salud mental. Así que esa parte debe ser pues directamente unida, como se dice en las líneas espirituales, de la conexión cuerpo, mente y alma, ¿no es cierto? Exacto. La verdad es interesante porque creo que muchas veces no englobamos todos esos ámbitos, ¿no? Y podemos estar comiendo saludablemente, pero no necesariamente eso significa estar saludable. Entonces, ¿qué Sí. significa para ti, Wolfgang, la palabra nutrición? Bueno, mira, sería muy redundante decir que nutrición tiene que ver con alimentos nutritivos, ¿no? Pero en todo caso, por lo menos mencionar que comer no es lo mismo que nutrirse, porque evidentemente uno puede satisfacer el apetito, puede satisfacer el paladar, pero no ha conseguido la cantidad de fitonutrientes, de minerales, de vitaminas, de enzimas, de fin, de muchos nutrientes que nos brinda la naturaleza, especialmente del mundo vegetal, que sean los necesarios para que podamos llevar un equilibrio químico en nosotros, ¿no? Porque no solo basta con consumir estos nutrientes de manera abundante, sino, como lo pongo en el libro, también hay que saber cuándo, cómo y por qué, porque no en vano podrás. Tú lo has podido ver posiblemente también en tu entorno, que existe mucha gente que opta por el vegetarianismo, como ha sido mi caso, y aún seguía enfermo. Después opté por el veganismo y también seguía enfermo. Entonces dije, aquí hay algo que no está bien, ¿no? Porque de pronto eres vegetariano y tienes estreñimiento o eres vegano y tienes sobrepeso. Entonces, por ahí no iba la cosa. A raíz de eso que continuando con mis investigaciones, porque soy un investigador compulsivo, obsesivo, creo, me gusta investigar mucho, ahí me di cuenta que había muchas cosas que no estaban en mi ecuación. Yo solo trataba de alimentarme, pero no me preocupaba, por ejemplo, de eliminar metales pesados, no me preocupaba por eliminar patógenos. Porque si tú comes, por ejemplo, me invento un arrocito orgánico, eso no te va a quitar los metales pesados. Si consumes probióticos, tampoco eso te va a quitar los metales pesados. Y como digo en mis charlas, así como nos lavamos las manos todos los días, pues también deberíamos lavarnos internamente todos los días de toda esa contaminación de aditivos tóxicos, de la comida procesada, de los metales pesados y de los patógenos que constantemente nos estamos contagiando. Entonces, para deshacerte de eso, también necesitas alimentos muy concretos para poderlo llevar a cabo. Y eso es lo que ha hecho el clic y el cambio en mi vida, y ese ha sido el clic también que ha hecho el cambio en mucha gente que ha acudido a los talleres, y en pocas semanas sus cuadros aparentemente incurables han mejorado grandemente gracias a una nutrición adecuada basada en vegetales y frutas. Interesante, Wolfgang. Siguiendo esa línea, ¿tú crees que hay una dieta ideal que se pueda aplicar? No sé si a todas las personas o a la mayoría de las personas. Mira, dieta ideal, para mí lo ideal es que tu dieta sea abundantemente basada en vegetales y plantas. El objetivo, por ejemplo, que yo doy en los talleres, no pretendo convertir a la gente en vegetariana o en vegana, porque hay muchos hábitos que a la gente también le cuesta cambiar. Por lo menos lo que intento es de que hagan las combinaciones correctas o que sepan cuándo incluir un alimento o no, para que por lo menos su salud mejore. Te doy un ejemplo, así como hay muchos ciclos circadianos en el planeta, así como hay un tiempo para sembrar las semillas y no en otro día, por más que haya sol también, o sea, hay un momento para cada cosa, pues el cuerpo también tiene su momento de limpiarse y ese momento es especialmente matutino, es en las mañanas. Entonces, lo que he estado mostrando en los talleres, por ejemplo, que dentro de esta alimentación ideal, lo ideal desde el punto de vista mío
es que durante la mañana solo consumas frutas y vegetales y nada de grasa, por más que sea de la saludable, para que no perjudique este ciclo circadiano de limpieza en tu cuerpo. Y si vas a seguir todavía con esas costumbres, con esos hábitos de comer, por ejemplo, proteína animal, pues lánzalo del mediodía para adelante para que de esa manera esa sea tu forma ideal de alimentarte, porque también tenemos que tomar en cuenta que nuestra alimentación también varía inclusive de dónde vives, dónde estás, hasta inclusive de tu estatus social, de tu economía. Entonces son muchos factores. Pero a lo que yo puedo llegar en conclusión es que mientras más alimentos naturales, en lo posible orgánicos, consumas, tanto mejor te va a ir bien en tu dieta. Exacto, como una regla que aplicaría, ¿no? En general, en las personas. Wolfgang, ¿tú nos podrías comentar algo acerca de la bioindividualidad? Ese es un término, ¿no?, que se ha estado usando ya hablando de dietas y estar saludable en ese sentido. Sí, se utiliza mucho eso. Es más, te dicen, no todos somos iguales, es lo primero que se dice. Y evidentemente de alguna manera no lo es. Pero si no todos somos iguales, ¿por qué nos enfermamos de lo mismo? ¿No es cierto? Ahí hay un gran detalle. Y para mí, por ejemplo, son hermanos gemelos que tienen rumbos distintos de alimentación o de estabilidad emocional, y ahí también ves sus distintos rumbos en torno a su salud. Para mí, el tema de la bioindividualidad depende cuál es el estilo de vida de cada uno, porque técnicamente nuestros órganos están diseñados de manera estándar. En ti o en mí, el corazón tiene una función, ¿no es cierto? El hígado tiene una función y todo eso tiene una función. ¿En qué momento empezamos a diferenciarnos? Pues en el momento que empezamos a tener estilos de vida diferente. Por ejemplo, de pronto tú tienes, te contagias del virus de Epstein-Barr y en tu alimentación ha habido mucho mercurio. De pronto, en mi caso, yo me he contagiado del virus de herpes, por ejemplo, y tengo cobre en vez de aluminio o aluminio en vez de cobre. Desde ese punto de vista, tú y yo somos diferentes, pero tenemos el mismo problema. Hay que quitar los patógenos y hay que quitar el cobre, porque tanto tú como yo nos vamos a enfermar de distintas cosas, pero ambos podríamos curarnos usando la misma solución, limpiarnos de patógenos, limpiándonos de metales pesados, y nuestra bioindividualidad volvería a ser relativamente muy similar en torno al funcionamiento de nuestro organismo. Sin contar el estrés, por supuesto, el estrés emocional, mental. Claro, qué interesante el comentario que nos haces, ¿no? Que de cierta forma sí, pero en realidad estamos muy conectados, el tema de por qué nos enfermamos y cuál puede ser la posible solución. Justamente de eso, ¿no? O sea, la alimentación está estrechamente relacionada, como bien decías, en nuestra economía, la cultura, con quienes vivimos, cómo hemos crecido, nuestro entorno. ¿Qué opinas de la comida boliviana? El tipo de alimentación que tenemos como bolivianos. Yo particularmente soy boliviana y mexicana. Entonces, por ambos lados, como mucho picante, ¿no? Pero claro, la comida boliviana tiene altísimo picante, que fideo, papa, arroz. Entonces, ¿qué opinas de nuestros platos acá en Bolivia? Bueno, en general, no solo en Bolivia, sino en muchas partes del mundo, las comidas típicas como que dependen un poco de lo que tienen ahí a la mano en los sembradíos y en base a las creencias, tanto sociales como religiosas, empiezan pues a formarse platos, pero obviamente no basados en un plan nutricional adecuado, ¿no es cierto? Y sin contar además con la cultura, voy a poner la palabra cultura religiosa también, que resulta que en Bolivia, pues en ciertas épocas tienes que comer no sé cuántos platos para seguir con ese camino, llamémoslo, no sé si ceremonial, ritualístico, no sé cómo llamarlo. Me pido disculpas por no expresarme bien en ese sentido. Pero el hecho ahí es que la parte nutricional y de cuidado nutricional pues se va al tacho, ¿no? Entonces, eso no quita que las comidas típicas de cada país tengan su encanto, sean deliciosas, pruebes nuevos vegetales, nuevos condimentos y todo eso,
pero ya, está bien para conocer. Pero de ahí que vivas de una comida típica, no sé si es lo más saludable. Gracias, Wolfgang. En ese sentido, ¿cuál es tu opinión acerca de los carbohidratos y grasas? ¿Son necesariamente malos? Muchos se escuchan, ¿no?, decir una dieta, no, tienes que eliminar carbohidratos y ya crees que todo está solucionado. ¿Es realmente cierto? ¿Cuán Mira, malos son? Esto, para mí eso es verlo un poco, la situación un poco miope, porque la gente cuando dice carbohidratos, pues como que todos los carbohidratos pecan de culpables, pero resulta que una fruta es carbohidrato, una lechuga es carbohidrato, o sea, una papa también es carbohidrato. Si tú vas a consumir una papa cocida al vapor, es un alimento maravilloso, pero si vas a comer esa papa frita, ya tienes un problema, pero sigue siendo un carbohidrato. Entonces ahí tenemos un serio problema en discernir eso. Por supuesto, la gente tal vez debería aumentar la palabra carbohidrato refinado, como que para que ya sepamos de qué estamos hablando, ¿no es cierto? En el momento que refinas, por ejemplo, el trigo y lo conviertes en una harina, más los aditivos que le pones, y sin contar que ese carbohidrato de pronto no ha sido cultivado de la mejor manera, con esto del tema transgénico y pesticidas y todo eso, etcétera, etcétera, ahí sí ya nos enfrentamos a estos problemas. Pero, por ejemplo, mucha gente te dice no comas igual arroz blanco porque es un carbohidrato y te va a hacer daño o vas a engordar. Pero si te fijas, culturas como la China, por ejemplo, siempre ha vivido de arroz y no han tenido los problemas de obesidad que hay en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, como que el arroz ahí no es tanto el problema, sino con qué mezclas el arroz, en este caso con una grasa. Arroz con papa frita, arroz con carne, arroz con papa con salsa de tal cosita que es de grasa. Y ahí es donde empieza el problema. Y en el caso de las grasas, desde mi punto de vista, todos los vegetales y las frutas, todos en absoluto, tienen grasa, tienen carbohidrato y tienen proteína. Un plátano tiene omega 3, una lechuga tiene omega 3, obviamente en cantidades más pequeñas. Pero también hay que tomar en cuenta que hay una carrera muy grande a nivel de industria de alimentos donde cada uno quiere exponer sus productos y ofrecerte las mayores de sus bondades para, con el objetivo de vendértelas. Entonces te dicen, necesitas omega 3, esas grasas son importantes, así que te voy a vender este pote con pastillitas de omega 3 que vienen además de un pescado. Pero tú no sabes, número uno, ¿cómo ha sido procesado ese pescado? A los amigos que consumían omega 3, yo les decía, ¿tú crees que han agarrado el mejor pescado, lo han fileteado y de ahí han sacado la grasa para dártela? No, para empezar, esto viene de cualquier parte del pescado, sin contar que esté contaminadísimo con mercurio. Eso es un solo ejemplo. Pero en líneas generales, si bien las grasas saludables son necesarias para nuestro organismo, tampoco es necesario que por eso debas tener un consumo extra de grasas. Si vas a consumir grasas que, una vez más, si solo consumieras vegetales y frutas, tu dosis de grasas saludables estarían cubiertas. Pero de pronto te meten el miedo de decir, no, necesitas omega 3, necesitas más grasa de esta, y ya tú empiezas a consumir grasa extra. Sin contar el tema de carnes y lácteos, por ejemplo, ¿no? Quesos o huevos inclusive. El detalle es cuando tú ya empiezas a tener un consumo excesivo de grasa, por más saludable que sea, tu torrente sanguíneo se inunda de grasa y el hígado se ve en problemas porque la sangre está tan espesa que no permite que la glucosa ingrese a las células, y es por eso que empieza también a haber resistencia a la insulina, porque la insulina no puede llevar la glucosa a las células porque hay una grasa que le está impidiendo. Entonces, desde ese punto de vista, el cuerpo se ve obligado a soltar más insulina para tratar de solventar el problema y vas generando una resistencia a la insulina con el lapso del tiempo. Y como tú sigues comiendo grasa con carbohidrato, es decir, pan con queso, pan con huevo, papa frita con carne de hamburguesa, ese tipo de cosas, pues va a seguir habiendo grasa en tu torrente sanguíneo y el cuerpo ya también va a tratar de empezar a soltar adrenalina para disolver esa grasa. Entonces, con el tiempo,
vas a generar también una resistencia a la adrenalina y no te vas a hacer ningún bien. Y eso pasa, por ejemplo, con la dieta cetogénica o con el ayuno intermitente. Estás funcionando plan de adrenalina. Yo he vivido personalmente en carne propia ayuno intermitente 1 año y 4 meses para poder hablar desde los hechos. Y también he vivido una dieta cetogénica por varios meses y desde mi punto de vista no es la solución porque estás forzando mucho a tu cuerpo. Sin ir lejos, te doy este ejemplo. Te dicen, el exceso de carbohidratos no es bueno, te dicen, porque vas a tener mucha azúcar. Te dicen, el exceso de proteína no es bueno, porque vas a tener piedras, por ejemplo, en el riñón, o vas a tener problemas de inflamaciones. Entonces, ni el exceso de carbohidrato refinado, y el de proteína no te hacen bien. ¿Qué te hace pensar que el exceso de grasa te va a hacer bien? La gente que hace una dieta cetogénica y se siente mejor y baja de peso, no es por la dieta cetogénica, es por todo de lo que se han abstenido de comer, es por toda la basura que han dejado de comer para tener el acceso a las grasas. Y lo mismo con el ayuno intermitente. No es el ayuno intermitente en sí el que te hace enflaquecer, sino de todo lo que te privas de comer durante 18 horas. Estás dejando de comer comida procesada, de comer basura. Por ende, va a haber en tu cuerpo una ligera mejora, tal vez hasta significativa. Pero con el paso de los meses, lo único que vas a conseguir es estar funcionando a plan de adrenalina. Vas a quemar tus adrenales y eso no es saludable desde ningún punto de vista. Interesante, ¿no? Qué interesante. Además, en tu caso, ¿cómo hablas desde la experiencia? ¿No? Por lo que has probado también estos tipos de dieta y vale muchísimo. Gracias, Wolfgang. A ti las gracias. Una consulta acerca de los suplementos, ¿no? ¿Tú crees que es necesario para las personas que en algún momento de nuestra vida recurramos a tomar suplementos, ¿no? Vitamina C, D, zinc, ¿o cómo ves esto de los suplementos? Sí, es necesario consumir ciertos suplementos porque en el caso, por ejemplo, del zinc, no los vegetales y las frutas, las tierras en las que han sido cultivadas, pues no le dan a la planta el zinc necesario como para que ella nos brinde a nosotros ese zinc necesario. Entonces sí, en estos casos sí es conveniente consumir un suplemento. O en el caso, por ejemplo, de la vitamina B12, no es un problema solo de vegetarianos. Vas a encontrar a muchos carnívoros que tienen también carencia de vitamina B12. Y esto es también porque nuestro hígado ha estado tan estancado y todo ese sistema digestivo empieza a estancarse que ya nuestro cuerpo ha perdido la capacidad de generar su propia vitamina B12 y es ahí necesario suplementarse. Pero hay suplementos y hay suplementos porque yo en lo personal no recomiendo multivitamínicos, no los recomiendo, porque además de que tienen dosis ínfimas de cada nutriente, uno, eso no lo veo productivo, y número dos, que de pronto el multivitamínico que te has comprado, pues estaba hace 10 años en depósito, y como los hacen en masa, pues te lo venden, le ponen fecha de caducidad y hacen un gran marketing y tú te compras el multivitamínico y nunca te curas, ¿no? Entonces, ahí sí toca buscar empresas realmente muy serias y son las menos, pero lo que he podido averiguar en estos tiempos y también gracias a la labor de Anthony William, que los tres más importantes suplementos que necesitamos es la vitamina B12 con su forma de metilcobalamina, que eso es lo que menos abunda en las farmacias. En la farmacia está la versión de cianocobalamina. La versión de metilcobalamina, lo ideal en su estado líquido. Y lo mismo con el zinc en su formato de sulfato de zinc, también de manera líquida. Y en el caso de la vitamina C, lo ideal sería en su forma de ascorbato de calcio, porque el ácido ascórbico de pronto es demasiado agresivo a las personas, al estómago, a la digestión. O a mí, por ejemplo, me causa aftas el ácido ascórbico, ¿no? Y no me sienta bien, curiosamente, pero cuando consumo vitamina C en grandes cantidades, por dar el ejemplo, en su forma de ácido ascórbico, mi estómago está tranquilo y no tengo ninguna llaga en ese sentido. Interesante.
Wolfgang, no cambiamos de tema, pero dejando un poquito de lado el tema nutricional, ¿qué opinas de nuestro sistema de salud? Hola, Wolfgang. No sé si me has escuchado. He tenido por un momento mi red inestable. Te has colgado. Del sistema de salud me decías, ¿no? Sí, sí. ¿Qué opinas de nuestro sistema de salud? Y si consideras que debería existir un presupuesto destinado a la prevención de enfermedades. Mira, en algún documental vi que los países, salvo tal vez alguna honrosa excepción, pero en líneas generales, no solo Bolivia, sino muchos países, no tienen un sistema de salud, tienen un sistema de enfermedades, porque a los hospitales solo acude gente enferma y no hay lugares donde acuda gente saludable para seguir siendo saludable. O sea, yo sé que tu pregunta va por otro lado, pero eso es lo que quería comentarte. Nuestros actuales sistemas de salud, lo único que tratan es de apagar el incendio. Y cuando hablan de prevenir, normalmente se utiliza la información estándar, que es la que no nos ha llevado a mucho. Y sin ánimo de ser peyorativo, ni mucho menos, pero con tanta ciencia, con tanta tecnología, resulta que la información que reciben los mismos profesionales de salud, pues como que no está dando soluciones, ¿no es cierto? No en vano tenemos una humanidad muy obesa y con enfermedades crónicas y degenerativas, la más crítica en toda la historia del planeta. Entonces, la pregunta es, ¿qué sería prevención? Y ahí es donde la cosa empieza a tornarse un poco sinuosa, porque, por ejemplo, la información que yo manejo, si bien me ha dado grandes resultados, no siempre es compartida por, de pronto, nutricionistas más convencionales. Pero lo que yo solía decir es que, mira, la nutrición convencional es la que a mí no me ha curado, ¿no? Porque te dicen de pronto, no falta la persona que te dice, sí o sí tienes que comer carne, aunque sea una vez a la semana, porque necesitas la vitamina B12, necesitas el hierro, y siguen metiéndote, induciéndote a consumir carne. Cuando la misma Organización Mundial de la Salud en septiembre del año 2005 ha declarado pues, que la carne es cancerígena. Entonces, si la OMS la declara cancerígena, ¿por qué siguen incluyendo carne en tu nutrición, ¿no? O cuando de pronto tú tienes problemas de anemia, lo primero que hacen es hacerte comer carne y no hipernutrirte, número uno. Y ahí para mí comienza ese problema porque se sigue manejando una información obsoleta. Y lo que te digo, o sea, se sabe muy bien que la leche tiene serios problemas, sin contar además cómo ha sido criado ese animal, cómo ha sido tratado ese animal con hormonas de crecimiento, con antibióticos, con todo eso. Y aún así se sigue promoviendo la leche en el desayuno escolar en vez de estar promoviendo frutas y vegetales. Entonces, cuando tú ves documentales distintos de alimentación, pues muchos se estrellan contra los gobiernos porque hay intereses económicos de la industria que presionan a los gobiernos para que estos hagan leyes de salud y ocurra esto. Para mí el resultado más claro es, eso no ha traído salud a la gente. Por el contrario, hay cada vez más enfermos a más temprana edad. Y mira, quedándome con tu última palabra, de temprana edad. Hay muchos países en donde se ha visto que la obesidad infantil está incrementando, ¿no? Países como México, Estados Unidos, etcétera. ¿Cómo crees tú, qué consejo nos puedes dar para inculcar a los niños desde pequeños una alimentación consciente, saludable, que sepan comer? Y en esa línea, hay muchos que nos damos atracones, ¿no? Entonces, ¿qué puedes recomendar, ¿no? Uno, para inculcar a los niños que sepan comer, ¿no? Y el otro, a personas que tienen atracones, ¿no? ¿Cómo lidiar con eso? Mira, el mayor problema en la alimentación de los niños son los padres, porque son los que peor comen, ¿no? Entonces,
Obviamente el hijo va a heredar los hábitos alimenticios del padre y por ende también va a heredar las enfermedades del padre, y no porque sea una cuestión genética, sino porque comen lo mismo, entonces obvio se van a enfermar de lo mismo. Primero y principal, sin contar que la alimentación del hijo viene desde antes de que la mamá se embarace, porque si la mamá antes de embarazarse y durante el embarazo tiene un cuerpo contaminado con aditivos tóxicos de la comida procesada, de esos atracones, más metales pesados, más patógenos, esa sangre va a estar tan contaminada y esa sangre es la que va a crear el nuevo bebé. Entonces, ya el bebé sale fallado de fábrica, ¿me entiendes? Y encima de eso, en el momento que nace, se le da una alimentación no adecuada, ni bien el niño o el bebé ya empieza a tener sus primeras masticaciones. Si te fijas, una de las primeras cosas a la que se le induce el bebé de pronto es a comer carne. Y si te fijas, si mucha gente te dice, no, yo tengo problemas cardíacos por haber consumido muchas grasas, entonces, ¿por qué le das esas mismas grasas en pequeñas proporciones a tu hijo? Entonces, obviamente, tampoco vas a crear un niño saludable. Y la única forma de generar hábitos saludables en un niño es desde muy pequeño, muy pequeño. Así, cuando ya empiezan a consumir más alimentos más allá de la leche materna, pues que consuman abundantes vegetales y frutas, jugos de frutas, papillas de vegetales y frutas, jugos de frutas y vegetales. No queda otra que desde muy niño se acostumbre a eso. Pero obviamente de pronto los papás se ven en problemas también, inclusive por cuestiones económicas, por cuestiones de la sociedad, porque el niño se antoja de un refresco, se antoja de una papa frita, se antoja de un dulce. Si no lo come en la casa, lo come en el colegio lo come porque en las afueras del colegio hay una tiendita de cosas chatarras. Entonces son muchas cosas muy complicadas de manejar a la vez. Entonces, si durante los primeros 5 años, por lo menos el niño no va a salir de casa porque no va a ir ni al kinder ni en nada de eso todavía, pues que sean 5 años por lo menos en que se le dé la mejor alimentación posible y que sean los padres también quienes den el ejemplo. Gracias, Wolfgang. Sí, bastante interesante eso y creo que tenemos que tomar nota porque es muy importante. Warren, ¿qué conexión hay entre la forma en la que nos alimentamos, nutrimos y cómo le podemos hacer con esto frente al COVID? ¿No? Desde que el coronavirus ha aparecido, claro, muchos nos hemos volcado a tratar de nutrirnos mejor y centrar nuestra atención en cómo nos estamos alimentando. ¿Qué conexión hay? ¿Realmente funciona alimentarse mejor? ¿Con qué podemos subir defensas? Mira, el COVID lo que más ha hecho ha sido delatar, poner en evidencia un sistema inmune muy débil. Si te fijas, una gran mayoría de las personas que han fallecido por COVID es porque tenían enfermedades de base o porque tenían obesidad, especialmente. Pero te das cuenta que de pronto también la gente joven empieza a morir por COVID y no solo personas ya mayores. Y cuando analizas qué pasa con esas personas jóvenes que han fallecido, pues de pronto esas personas ya tenían alergias, ya tenían enfermedad de base, ya tenían esto, ya tenían el otro. Entonces, el COVID ha mostrado esto, porque si te fijas, hay mucha gente que tiene un sistema inmune más fuerte y ni se ha enterado que tenía COVID. ¿No es cierto? Pero el COVID sí ha mostrado las falencias en nuestra alimentación y uno dice, tengo que alimentarme mejor para poder combatir el COVID. Pero lo bueno de esta desgracia es que el COVID nos ha jalado las orejas en eso de alimentarnos, porque si bien el COVID ha matado, no lo sé, 5 millones de personas en estos 2 años, pues el cáncer, la diabetes, la obesidad, los problemas cardíacos han matado a más gente todavía. Pero eso como que es normal. La ciencia no se ha preocupado en quitar la emergencia de que 150 millones de personas mueran de cáncer. No, como que eso es normal que se mueran de cáncer. No, no es normal eso. Entonces, cuando me dicen qué es bueno, cómo debo alimentarme para combatir el COVID, yo les respondo de la misma manera que tienes que alimentarte todos los días para combatir cualquier enfermedad y no solo el COVID.
¿no es cierto? Y ahí empezamos en una reeducación de cómo alimentarnos. Por eso he escrito ese libro que se llama Saber Comer. Y por eso, a Dios gracias, he podido dar estos talleres. Estoy dando estos talleres también para que por lo menos ahí sembrar una semillita de que la gente empiece a tener insumos, a tener armas para saber cómo alimentarse, sea para el COVID o para lo que venga. No solo es para el COVID. Lo que yo sí puedo adelantarles en líneas generales es que el COVID es un virus y muchos virus, por supuesto, si no decir todos, se alimentan de lácteos, se alimentan de metales pesados y se alimentan de gluten. Entonces, si tú tienes un virus dentro tuyo y estás consumiendo estas cosas, vas a alimentar ese bicho. Lo que necesitamos es eliminarlos del cuerpo. Entonces, ahí hay alimentos, por ejemplo, yo siempre recomiendo, gracias a las palabras de Anthony William, lo mejor en ayunas para empezar a combatir con el COVID es un zumo de, digo, con los patógenos, contra los patógenos, es un zumo de apio en ayunas puro, ¿no? De medio litro, pero a su vez consumir abundantes vegetales y frutas porque, por ejemplo, la papa, la cáscara de la papa es un gran antiestreptococos. Otro gran antipatógeno, por ejemplo, más allá de los clásicos, ¿no? Que el jengibre, que el ajo y todo eso, el pepino también te elimina patógenos, el plátano te elimina patógenos, el arroz no, el fideo no, ¿me entiendes? La carne no, eso no elimina patógenos, por el contrario, perjudica la cosa. Entonces necesitamos abundantes vegetales y frutas que tengan ese rol. Si estás resfriado y te llenas de grasa, pues te vas a tardar más en curar. Eso te lo puedo asegurar. Pero si tienes una dieta más ligera, abundante en frutas y verduras, con un zumo de apio en ayunas, después de medio litro de agua en ayunas en la mañana, te aseguro que te va a ir mejor. Súper, Wolfgang. Tal vez nos podrías compartir rápidamente algunos zumos que tú crees que las personas deberíamos intentar experimentar probándolos. Uno es este, por ejemplo, el zumo verde, ¿no? Que nos comentabas, de apio por la mañana, tomarlo en ayunas, me imagino, y luego el agua, ¿no? Pero tal vez uno más, no sé. Mira, para mí lo más importante es esta limpieza matutina, que no es propuesta mía, sino de este famoso medical medium, Anthony William, es empezar el día en la mañana con medio litro de agua, con medio limón. ¿Para qué? Para terminar de ayudar al cuerpo a botar todos los desechos que el cuerpo, que el hígado ha eliminado durante el sueño. Es por eso que cuando tú te levantas en la mañana vas al baño, porque vas a botar toda esa basura que ha desechado el cuerpo. Entonces, cuando tú lo apoyas tomando medio litro de agua con medio limoncito, vas a ayudar todavía a limpiar aún más tu cuerpo. Media hora después de ese medio litro de agua en ayunas, medio litro de zumo de apio puro, pero absolutamente puro, sin agua, sin limón, sin azúcar, nada, debe ser puro. Ese apio puro va a ayudar a limpiarte de patógenos y va a ayudar también a soltar metales pesados, sin contar que te va a ayudar a disolver piedras en los riñones, por ejemplo, va a alcalinizar tu sangre, te va a dar una mayor conectividad a nivel neuronal, en fin, tiene muchas grandes ventajas el apio. Y media hora después, durante la mañana, abundantes vegetales y frutas. Puedes comer o beber, por ejemplo, pero especialmente comer, me invento, plátano con lechuga. Puedes consumir manzana roja con apio y con dátiles. Por ejemplo, puedes consumir también, si quieres hacer una limpieza más profunda, yo tengo una que es, utilizas un puñado de, no es mi receta por si acaso, un puñado de tomates cherry, los chiquititos, utilizas aproximadamente media libra de espinaca, utilizas un ajo, en fin, utilizas pepino, utilizas inclusive naranja, en fin, hay varios jugos desintoxicantes. Ahí yo les recomiendo que un libro que se llama Rescate al Hígado, ahí hay muchas de las recetas que yo consumo, pero sobre todo lo más importante, más allá de decirte que tomes este jugo o este otro, es de que siempre combines un vegetal en lo posible con una fruta para que tengas
sales minerales por un lado y por el otro lado tengas glucosa y de esa manera pueda funcionar tu energía de maravilla y las células tengan toda la capacidad, toda la energía para poder, y además todos los nutrientes para poder cumplir con su rol de mantenernos vivos y sanos. De pronto la gente me dice, dame dos jugos para curarme, dame un jugo verde y dame un jugo amarillo, ¿cuál me recomiendas? Entonces ya, yo le recomiendo el jugo verde, pero media hora después del jugo verde le chanto una pizza o le mete su churrasco o su silpancho, entonces así las cosas no funcionan, ¿no? Es por eso que hay que profundizar en el tema y no decir, oye, ¿qué jugo me recomiendas? Tiene que ir más al fondo en lo que no se debe comer también. Un cambio del estilo de vida, ¿no? Más suena como un cambio del estilo de vida. Tú, Wolfgang, ¿alguna vez te das un gustito, ¿no? De comer algo que es ultra procesado o no sé qué. ¿Y cómo tomas ese momento si es que te das el gustito para darnos, ¿no? Esa tu experiencia y también no sentirse mal uno, ¿no? Que a veces dice, ya, desde hoy empiezo a comer saludable, pero en 2 días te comes la super hamburguesa porque está de promoción y no sé qué. Entonces hay muchas caídas tal vez en el camino. Sí, sí, sí. Número uno, para mí darme un gustito es comer un plátano, por ejemplo. O sea, ¿por qué piensan que el alimentarse saludablemente no es darse gustitos? Para mí darme gustito es comerme unos dátiles deliciosos. Eso es un gran gustito. Pero entiendo tu pregunta y nos ha pasado a todos y me ha pasado a mí. Pero justamente, ¿por qué te vienen esos ataques de ansiedad, ese ataque de la hamburguesa o ese ataque del gluten o ese ataque de la pizza? Es por dos razones. Hace poco yo puse una monodieta de Anthony William en mi Facebook, donde invito a la gente que durante 3 días, por ejemplo, coma solo banana o banana con papaya y ese tipo de cosas. Entonces, hay gente que de pronto al primer día o a las horas del primer día está empezando a querer subirse, a colgarse del techo porque tiene esos antojos. Y eso es por dos razones. Uno, porque no ha consumido lo suficiente de vegetales y frutas, en el caso de este del plátano. Y número dos, porque no tiene su cuerpo sales minerales, que es lo que ayuda a eliminar estos cravings, como que dicen, ¿no? Estos antojos. Y otro gran factor por el que tengas un antojo es porque los patógenos están empezando a desnutrirse, a morir, y te mandan señales eléctricas para decir, químicamente, para decirte, dame este alimento. Uno dirá, ¿cómo va a ser eso un patógeno, tener la inteligencia para decirte, dame comida? Pero mira, si te fijas, el COVID tiene la inteligencia suficiente para incrustarse en el pulmón, no se incrusta en la uña de tu pie, va al pulmón. Tiene la inteligencia suficiente para hacer eso. Entonces, el patógeno, cuando ve que se está quedando sin nutrientes, también manda la señal eléctrica química y tú recibes un impulso químico que lo traduces, lo decodificas con cierto tipo de alimentos. Si te fijas, todo es químico, todo es frecuencial, todo lo que hacemos se lo puede graficar. La comida se la puede graficar. Entonces, esa gráfica del gluten concuerda con la gráfica química que te ha mandado, por decirte, el patógeno. Estoy hablando en palabras muy sencillas, no científicas, está de más decirte. Pero eso va a durar mientras el patógeno se la está peleando. Pero en el momento que tú tomas, por ejemplo, un zumo de apio, estás consumiendo las sales minerales que van a aplacar tu antojo y que de paso van a eliminar al patógeno. Entonces ahí van a empezar a desaparecer los antojos. Y ya al tercer día, pues ya no vas a tener deseos de esos antojos. Eso también tiene un proceso químico y no solo de fuerza de voluntad, como para que digas, he fallado en mi dieta, soy un loser, ¿me entiendes? No va por ahí, hay que entender que también hay una causa química de por qué estás fallando y cuando tienes esa información ya puedes combatirla de mejor manera. Qué bueno escuchar eso, ¿no? Porque uno tiende a avergonzarse primero y luego a culparse bastante, ¿no? Viene una autoculpa súper fuerte ahí. Sí, pero en todo caso, por ejemplo, en la dieta que doy en los talleres, que es de 9 días, de esta dieta 369 de Medical Medium, si tú fallas en el día 4, debes comenzar la dieta otra vez, ¿no?
Entonces, mucha gente se siente mal, dice, ucha, he avanzado hasta la mitad y la he fregado, pero no lo veas por ese lado malo, velo por el lado que durante 4 días sí te has hecho un bien, ¿no es cierto? Entonces, toca seguir intentando y algún rato sí lo vas a poder pasar. Lo peor que uno puede hacer es sentirse mal, simplemente es asumir que no estás controlando tus adicciones, así como un adicto a las drogas le cuesta controlarse, pues en este caso nuestra droga es el pan, nuestra droga es el chocolate y ese tipo de cosas. Entonces hay que asumirlo con la misma serenidad también. Claro, claro, y normalmente, a diferencia de el tabaco, el alcohol, que son drogas también, el gran desafío es que uno no puede eliminar la alimentación, ¿no? No puedes decir a partir de ahora no como, como no, a partir de ahora no fumo, a partir de ahora no bebo algo de alcohol o no consumo drogas. Tienes que aprender a llevarte con la alimentación y a comer. Pero sí puedes escoger lo que comes. Claro, claro. Ahí el detalle. Para ir concluyendo, Wolfgang, y agradezco en este momento también a más de 200 personas que nos están viendo por la feria. Muchos mandan comentarios de felicitaciones, que está muy bueno tu libro. Bueno, quieren saber más acerca de los talleres. Entonces, tal vez podrías en un momentito comentar acerca de los talleres que estás dando, o posteriores conferencias, actividades que tú vayas a tener. Pero para concluir, mi última consulta, ¿no? ¿Qué aspectos en realidad entonces hay que considerar para estar saludable? ¿No? Ya a manera de englobar todo lo que hemos hablado, ¿con qué nos quedamos? Número uno, debemos limpiarnos constantemente de patógenos, metales pesados y de los aditivos tóxicos de la alimentación. Digo metales pesados y por lo menos los aditivos de la alimentación puedes tú frenarte, puedes evitar comer un alimento procesado, pero es más difícil evitar el contagio, llamémoslo así, de patógenos, o es difícil también evitar que ingrese a tu cuerpo un metal pesado, más aún si no tienes conocimiento de ello. Si tú, por ejemplo, compras una lata de lentejas orgánicas, pues esa lata ya tiene aluminio y ya te estás metiendo metales pesados, por dar un ejemplo. O en países industrializados donde te fumigan desde el cielo con esos famosos chemtrails, con esas, ¿cómo se puede llamar? Esas huellas químicas que vacían en el cielo, que parecen estelas de aviones a chorro, pues ahí están botando toda una clase de contaminantes que es inevitable que inclusive hasta la comida orgánica se llene de metales pesados. O en el caso de los patógenos, pues fuiste a un lugar público y al agarrar la perilla del baño, pues ya te contagiaste del virus de Epstein-Barr, por dar un ejemplo. Entonces, parte fundamental de tener una buena salud es ayudarte a limpiar el cuerpo de metales pesados y de patógenos. Para eso justamente menciono lo del apio y los alimentos saludables basados en vegetales y frutas. Y, por supuesto, evitar la comida procesada, por supuesto. Esos tres factores son para mí fundamentales, más allá de tu estabilidad emocional. Una vez más, así como te lavas todos los días las manos, pues debes lavar todos los días tu cuerpo de toda esa toxicidad que ha ingresado o de todos esos patógenos o metales pesados que han ingresado a nuestro cuerpo. Gracias, Wolfgang. Linda manera de concluir y englobar todo lo que hemos estado hablando. Y ahora estos últimos minutitos, tenemos todavía 2 minutos. Para que comentes al público todavía de los talleres que estás dando, futuras charlas, actividades que vas a estar realizando. Ya, los talleres ya han comenzado en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. En La Paz se va a abrir un nuevo taller, o sea, un paralelo de la gente que no ha podido entrar al primero, a partir de la próxima semana del jueves, todos los jueves durante 6 semanas. Se va a abrir este taller, o sea, va a haber un taller de 6 semanas a partir del próximo jueves 16 en La Paz. Pueden acudir, por favor, a mi Facebook, a mi página de perfil, ahí está el llamado a los talleres. Y también se va a abrir un segundo taller en Cochabamba a partir del 24 de este mes, es decir, de este viernes al otro. En Santa Cruz ya se ha cerrado, mañana comienzo Santa Cruz, justamente mañana en la noche.
pero también voy a dar una conferencia gratuita para la Feria Internacional del Libro de la Paz. Va a ser una conferencia presencial el campo ferial, Campo Ferial, Chuquiago Marca, exactamente, voy a dar ahí presencial, pero por esto del virus, pues no sé qué sala me van a dar, sé que va a ser un salón relativamente pequeño, a diferencia de las anteriores veces que hemos usado el Salón Illimani, que es para 800 personas, en este no creo que pasen de 100, así que vayan tempranito a la FIL en La Paz. Y bueno, voy a dar estos talleres por última vez este 2021, ya que de ahí en octubre me voy para Alemania y pues desapareceré hasta el próximo año, más o menos. Vas a tener un descanso y lindas vacaciones, yo creo, en Alemania, Wolfgang. Necesario, sí. Qué lindo. Bueno, con esto concluimos, querido Wolfgang, nuestra entrevista nuevamente. Te agradezco por darnos unos minutos de tu agenda, por compartir tantas cosas, todo el conocimiento e investigaciones que has estado realizando con nosotros y a todo el público que igual ha estado siguiendo esta entrevista. Gracias por sus lindos comentarios, porque muchos te felicitan, te desean que sigas adelante, mucho éxito, que esperan verse contigo en la conferencia que vayas a dar acá en La Paz. Y bueno, sí, por mi parte, nuevamente un abrazo virtual, muchos saludos hasta Santa Cruz desde La Paz y también espero poderte conocer en persona muy pronto. Un abrazo, Wolfgang. Lo mismo digo yo, un abrazo grande para ti, las gracias nuevamente por esta gentil invitación y las gracias a todos quienes han participado de esta conversación virtual. Gracias por su tiempo, gracias por su dedicación y bueno, pues feliz de haber podido compartir.